bienvenida a las inversiones nacionales e internacionales a esa región, y no ahuyentar, que quede claro la presencia de los presidentes municipales, que quede claro que no es que no se sienten en nuestro territorio, al contrario, que fortalezcamos, porque hay muchos temas que resolver, y sin duda que hay carencias, definitivamente sí, que nos falta drenaje, agua potable, comunicaciones, no tenemos rellenos sanitarios, no tenemos plantas tratadoras de agua, y claro, quiero comentar muy fuertemente en el tema de San José Chiapa, que es el que está colindando, es como si pasáramos de una colonia popular de Tijuana y pasáramos a San Diego, así está esa demarcación. Presidentes, yo quiero, con su presencia de ustedes, quiero decirles que la Comisión de Hacienda, y no nada más el hoy, soy muy humilde en los comentarios, es la 60ª legislatura, son los 41 diputados que queremos ver en el desarrollo de Puebla, en ese territorio, los anhelos que ustedes y sus compromisos que ustedes tienen con su región, con sus municipios. Así es que esta comisión que representa el Poder Legislativo y los 41 diputados estamos en el desarrollo, jamás estaríamos en contra de vulnerar, pero por supuesto que el 115 constitucional de ningún municipio. Así es que, diputado Juli, en el tema empresarial, que también los presidentes se vayan en ese entendido de que de atraer a esa región, que se instalen, que pase como lo que pasó aquí en Cuautlancingo con el Puebla, y que el desarrollo sea equilibrable, en que haya equilibrio en el desarrollo. Es cuanto, señor presidente de la Comisión, de Hacienda, Aníbaldo Hernández Sánchez. Puntual.